Yo vi un programa de televisión y que pusieron una gran pantalla y era un concurso de quién decía la verdad. Y pararon a una mujer muy linda. Y eran un millón, yo no sé cuántos dólares que se ganaba. Era algo poderoso. Entonces empezaron a preguntar. ¿Alguna vez has engañado a tu esposo? Sí. Y el detector de mentiras decía que ella estaba diciendo la verdad. ¿Alguna vez has robado en tu trabajo? Sí. Y el detector de mentiras decía que sí. Si viniera tu novio anterior y te dice que se vayan juntos, y el esposo allá sentado, y te dice que se vayan juntos, ¿te irías? Veía los millones. Sí. Y el esposo, ya el escándalo. ¿Tuviste alguna relación sexual con alguien que no haya sido tu marido en estos últimos días? Sí. Ok, señora, y por último, para concluir que se gane los millones, ¿crees tú que eres una buena persona? Sí. Y hace plin, mentira, porque ¿quién es bueno en la vida? Dice la palabra de Dios, nadie es bueno. Con ese récord, ¿usted cree que usted es bueno? Usted impone mucha mano, alaba mucho a Dios, pero después se va y hace y deshace y vive en pleito, vive en celos, en contiendas, en amarguras, en enojo. Y después, ¿crees que eres buena? ¿Crees que eres buena? Porque Jehová dice que no hay ni uno bueno. Ni uno. Tenemos que esforzarnos. Porque somos obra en construcción. Y Jehová va a cumplir su propósito en cada uno de nosotras. Si Dios nos está diciendo todas estas cosas, es porque Él quiere enseñarnos que no somos tan buenas como pensamos. Cuando usted cree que ya usted está tocando el cielo, que ya va para el segundo cielo, y ya va para el tercer cielo, y ya va a tocar la nube de Jehová, ¡plin! Se le abre otra página de su vida para que usted pueda ver la pudrición. Porque si Jehová nos enseña quiénes somos de un solo, ninguna de nosotras estuviéramos aquí. Ninguna. Amén. Aleluya. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Porque la práctica hace al maestro. Aleluya. Ay, hermana, ¿cómo me cuesta orar? Me cuesta ayunar. Practíquelo. Es que solamente Dios sabe que yo tengo que tomar medicinas para mi cuerpo. No, no, no. Eso sí que no. Con solo que usted se cohiba de comerse los tres bollos de pan que se mete. ¡Aleluya! Que se mete diario. ¡Santo! Con solo que usted diga, hoy en el nombre de Jesús, no voy a ver novelas. Estoy dando un ejemplo. Pero lo que quiero dar a entender es que el Dios suyo, mi Dios, ese sí que nos entiende y conoce lo más profundo del corazón del ser humano. Y Dios la conoce bien. Dios la conoce bien.
Usted puede presentarse delante de Dios y decirle a Dios: Señor, tú sabes mi condición, pero yo me presento en ayuno delante de ti. ¡Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor! Presentarte delante de mí para oprimir con el dedo acusador a tu hermano. No es tal el ayuno que yo escogí, que tú ayudes a tu hermano y que al desnudo lo cubras. Y que al errante, al verles en casa, si solo los hermanos de New Jersey llegan allá y hay que buscar para que lo reciban, eso sí, lo reciben con mucho amor y cariño, y después se vuelve una bendición. Esta es el ayuno que yo escogí. No puedo por mi condición física. Esta es el ayuno que yo escogí. Que ayudes a desatar los yugos de impiedad que tiene tu hermana. Aleluya. Ayúdala. No la empujes para que siga en el piso. Aleluya. Cuando Saúl estaba huyendo de sus enemigos, dice la Biblia que lo hirieron. Y él agarró la lanza y se la metió. Y llegó un siervo y lo encontró herido. La tripa por fuera. ¿Qué te pasa, Saúl? ¡Méteme la lanza! ¡Méteme la lanza! Y el muy guambobo le metió la lanza y lo terminó de matar. Usted puede ser lo peor del mundo, pero si usted está caída, usted no necesita una persona que la termine de matar, la termine de arruinar. Usted necesita a alguien que le diga que hay esperanza en Dios y que la gracia divina del poder del Espíritu Santo está para levantar a todas nosotras que en alguna vez hemos estado caídas. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! La excelencia de un siervo que quiere vivir en el primer amor demanda diligencia. ¿Qué es diligencia? Cuidado, prontitud, agilidad, eficiencia. Aleluya, perdón. Lo que pasa es que había puesto un puntito aquí acerca de que la excelencia de un siervo se logra con esfuerzos. Yo quiero contarle que cuando yo empecé a cortar pelo, dejemos ese otro puntito ahorita, pero quiero contarle eso. Yo empecé a cortar pelo y andaba la tijera en la cartera, porque cuando yo le veía los pelos mal cortados a la gente, los traía al baño de la iglesia y le decía: venga acá, hermana, no diga nada, déjeme cortar esos piquitos que le quedaron por fuera. Y un día llegó un hermano y yo le empecé a cortar el pelo y yo veo que tenía un mechón aquí. Y yo digo: ay, ese mechón como que me estorba. Y hago, y era una cabecita de vena. Y ¡ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No le voy a cobrar. Pero por favor, calle para siempre. Guárdame este secreto por el resto de tus días. Me estoy esforzando para ser una mejor. Peluquera. Sin embargo, cuando tuve mi salón de belleza, tenía un cuartito aparte y le decía a los clientes: el salón mío se llamaba Tijerazo Hair Salón.
Entonces la gente me pregunta, ¿y por qué tijerazo? Y yo, porque si le meten tijerazo, usted no tiene por qué pelearme, porque ya usted sabe lo que vino. Y entonces, cuando yo decía, si le queda mal, usted se mete en el cuartito, ese es el cuartito de los lamentos. Usted grita y llora, y después se va tranquila y yo le rebajo la cuota para que usted calle para siempre. Pero toda la vida se logra con esfuerzos. No digo que soy ahora, oh, cuidado, si quiere probamos. Pero se logra con esfuerzos. Josué 1:8 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Hay que esforzarse, amén. Hay que esforzarse. Aleluya. ¿Qué es diligente? Ser un siervo que no ha perdido nunca el primer amor. Es una persona diligente que tiene cuidado, prontitud, agilidad, eficiencia. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, no perezosos, que a lo que me manden voy en el nombre de Jesús. Un hombre era tan vago, no buscaba trabajo. Y la mamá le dice, muchacho, levántate, ya es tarde. Ajá, mamá, ajá. No, levántate, ya es tarde. Levántate, que va a pasar el tren. Y dice, mamá, pero yo no estoy durmiendo en la línea. Perezosos. Una pereza horrible. Dios quiere que nosotros no tengamos más pereza. Que nosotros nos levantemos como un solo hombre, amén. La excelencia demanda humildad. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ay, 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 qué lindo. No tengas más alto concepto de ti mismo que el que debas de tener. ¿Amén? No. En otras palabras, la excelencia, la servidumbre, el querer vivir usted una vida en ese primer amor, demanda humildad. Pero deje que los demás lo digan. No lo diga usted. Deje que los demás digan. Porque la persona que dice que es humilde deja de serlo. Deje que los demás digan. No vea usted a sus hermanas por encima del hombro como que usted sí es espiritual. Usted sí, yo. ¡Usted sabe! Ya no, nada. Yo le hago así para que ustedes no se duerman. ¡Usted sabe! No. Sigo otra vez. Me perdí. Aleluya. El ser excelente demanda humildad. Deje que los demás digan de usted. Deje que los demás digan. No diga usted mismo. Porque el día que usted diga eso, ya va a dejar de serlo. ¿Sí o no? Amén. Entonces, no importa lo que Dios la mande a hacer, denle la gloria a Dios, la honra a Dios. Hermano, vamos para un encuentro. ¿Y quién va a predicar? ¿Quién viene? Ay, no. Si no va la hermana fulana, yo no voy. Ay, no, 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 es que no es lo mismo. Dios quiere humildad en nosotros. Santo. Jesús, imagínense qué cosa tan grande. Escoge a un burro 0 millas para entrar a Jerusalén. Y todo el mundo lo alababa y todo el mundo lo exaltaba. Y el burro, como loco, decía,
yo soy cero millas. Yo como yo, no hay otro. Como yo, no hay otro. Lo menos que se imaginaba el burro era que Jesús estaba subido encima de él, y por eso era que alababan a Jesús, pero creían. Porque eso es un problema. El Espíritu Santo es el que habla. El Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Y después uno se baja. Recibe de Dios. ¡Aleluya! Un burro. Óigame. Un mismo burro pensando que es uno mismo el que hace la obra. Yo no tengo nada que ofrecer. Aleluya. Nada. Pero el que está en mí, sí. El que está en mí, sí. Aleluya. Aleluya. Un sapo cae en un pozo y empieza a... hasta el día de Jesucristo. Yo, papá, hermana, si a usted no le gustó esto, oren por mí para que el Espíritu Santo siga ayudándome. Yo sé que el Espíritu Santo me sigue enseñando y yo sé que voy a mejorar, pero mientras tanto Jehová cumplirá su propósito en mí conforme sus misericordias, conforme su gracia. Porque es un regalo de Dios el que Dios nos tome en cuenta y estemos aquí hoy. Aleluya. Es un regalo, una gracia, un regalo de Dios. Gloria a Jesús. Dios es el que nos perfecciona. Si usted quiere y yo quiero. Gloria a Dios. Amén. Sí.
La excelencia, tanana. Esto no pasa aquí, tanana. Una persona excelente, un siervo excelente, sirve. Y si no sirve, no sirve. El siervo excelente sirve. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y sabe qué es lo más grande? Que si yo le sirvo a mi hermanita, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo servir? Ella no es deudora mía. ¿Quién le dijo a usted que porque usted sirve, ahora esa gente tiene que servirle a usted? Nunca se me olvida cuando tuve mi segundo hijo. Me cayó una olla de sopa hirviendo en el estómago, me quemé, se me vino mi hijo segundo, se me llenó de bombas de agua esta parte del estómago, una cesárea. ¿La pueden ver? Visualícenla. Oye, una cesárea, una quemadura, mi hijo mayor sin caminar y el recién nacido. Y yo, él llorando, y yo con costo me levanté. Sola, porque alguien tenía que trabajar. Mi esposo estaba trabajando. Ay, Señor, ayúdame. Y así serví a mis hijos. Cuando terminé, me tiré de rodillas. No puede ser, Padre. No puede ser. Tengo 2 años. Tres años de servirte. De servirte. De servir a tu pueblo. De servirle a medio mundo. Si a uno se le atraviesa lo que se le atraviese, yo estoy ahí para ellos. Siempre he estado ahí. Y ahora que no necesito, ¿dónde está la gente? ¿A dónde están todos los que yo les he servido? Dios, contéstame. ¿Por qué? Y bien tranquilo el Espíritu Santo me dijo, hasta que tú aprendas que el servicio de mis hijos es incondicional, hasta que tú aprendas de que se sirve sin que se te deba, yo te voy a retribuir todo lo que has sembrado, porque hasta ahora no has sembrado nada. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santiago 2, 14-17 dice, Santiago 2, 14-17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 14 al 17. Oh, perdón. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Aleluya. Si usted quiere ser excelente, usted tiene que servir a su hermano. Si usted quiere ser grande, usted tiene que ser la servidora de su hermana. ¿Usted quiere ser grande? ¿Usted quiere ser grande en el reino de Dios? Gloria a Jesús. Sírvale a su hermana de corazón incondicionalmente. Con toda la fuerza de su alma. ¿Usted quiere ser grande? ¿Usted quiere que
sírvale con amor, con cariño, con respeto, honrelo. Usted quiere ser grande en el reino de Dios, sea sierva de su hermana. No, que lo hagan otros, yo no. Yo venir a limpiar la iglesia. No, no, eso le queda a otra gente. Yo no tengo por qué limpiar la iglesia. A mí me pusieron de 12 a la pastora. A mí no me pusieron a limpiar la iglesia. Usted quiere ser sierva. Usted quiere ser sierva de su hermana. Usted quiere ser sierva de Dios. Sírvale a su hermana incondicionalmente. Sirva, sirva. Usted quiere ser sierva, que la gente la vea con respeto en su casa. Empiece a dar testimonio de servicio en su casa. Esa gente la están viendo. La están viendo cómo usted camina, cómo usted actúa, qué usted habla, qué usted dice. La están viendo. ¿Usted quiere ser sierva de su hermana? ¿Usted quiere ser sierva de su hermana? Sírvale a Dios primero. Levante un altar a Jehová. Dígale a Jehová que usted quiere servirle de todo corazón. ¡Imposible que usted va a poder servir a la vecina suya, ni aún a sus propios hijos, si ni siquiera usted levanta un altar a Jehová y le dice: aquí estoy, busqué, dice Jehová, busqué quién se parara en la brecha y no encontré ni uno que me dijera: heme aquí, Jehová, envíame a mí. Aleluya. Usted quiere ser servidora. Usted quiere ser muy grande, muy vista. Por 27 años he estado a la par de mis pastores trabajando. A mí no me ha importado nunca, jamás. Solo al principio de esos 3 años de servicio, botados, porque lo hice para ver quién me retribuía. Pero cuando aprendí que el servicio se da incondicionalmente y lo mejor que usted tenga, gloria a Dios, no cualquier cochinada, lo mejor para su hermano, para su hermana, cuando ustedes van allá, yo digo amén, para servirles con todo mi corazón, lo mejor. Gloria a Jesús. A lo mejor para usted lo mejor es langosta, pero para mí lo mejor es arroz y frijoles con huevo duro. Pero eso es lo mejor que tengo para dar. La pastora un día me llama y me dice: nunca he ido, porque nunca he ido, muy poco. Mi hija, ¿tú crees que podemos llegar a tu casa? Pastora, con todo mi corazón, claro. Ok, mija, allá llegamos. ¿Estás segura, Lucía? Así como habla ella. ¿Estás segura, Lucía? Sí, pastorita. Ok, mija, ok. Pues la mujer colgó y yo: Padre, en el nombre de Jesús, no tengo nada que darle. Solo arroz blanco y huevo frito. Señor, a ver qué hago. Santo Espíritu de Dios, te siente. Ya venían y yo con mi arroz blanco. Y yo: Padre, deja, yo confío. Es capaz que esta gente se van a conformar con arroz blanco. Y créanme, que si así hubiese sido, con toda solicitud y amor, se lo comen porque sabían de corazón que venía de corazón. Pero así no fue Dios. Dios quiso honrarlos como a reyes. Salvo a hacer un mandadito. Por casualidad dar un ray, que hasta me pegaron un tique. Y yo digo: gracias Señor, tú suplirás todo lo que me falta conforme tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Cuando llego a la casa, no me percaté de que dejé la puerta primera abierta.
Y cuando abro la primera puerta, habían 6 bolsas de carne, chuleta, bistec, pernil. Aleluya. Había leche, había huevos, había la sangre de Cristo. Aleluya, Padre. ¿Y sabe qué? Hasta el sol de hoy fue un cuerpo que llegó porque nunca dijo quién era. Porque si usted sirve, no le importa si es vista o no es vista. ¡Aleluya! Y ese día no solamente recibí lo que alguien me llevó a la casa. Cuando llegó la pastora y el pastor dice, Sammy, vení para acá, dijo el pastor. Necesito que me ayudes. Y trajo 3 bolsas de arroz, un poco de aceite, un montón de cosas traían. Aleluya. Ellos no sabían, pero yo estaba dispuesta a servirlos, aunque fuera con arroz blanco. Aleluya. Porque el que sirve riquezas, honra y vida son la remuneración de los humildes y del temor a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Y para concluir, ¿cuántas están dormidas? En el nombre de Jesús, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero tranquilas, que voy a terminar. Aleluya. ¿Quedamos claras con el servicio? ¿Quedamos claras? ¿O quiere que le diga algo más? Dejémoslo ahí. Pero ¿sabe qué? Yo voy a saber a qué Dios usted sirve cuando yo le vea orar. Yo voy a saber a qué Dios usted sirve, porque me vas a mostrar tu Dios con tus obras. Con tus obras. No me venga con mucho aleteo, mucho. Hermana, ¿me puede dar un ride? Ay, hermanita, yo no puedo. Es que tengo que llegar rápido. ¡Aleluya! Hermana, ¿me da ride? Sí, vamos, pero... Está bien, está bien. Hermana, Betty me llama. ¿Aló? ¿Sí? Lucía, Belkis, ¿cómo estás? Dios me la bendiga. Sí, bien, bien. Lucía, fíjate que Netalí no está por aquí. Necesito que tú me hagas un gran favor. Sí, dígame. ¿Usted puede llevarme al hospital? Porque tengo que ir a orar por un enfermo. Claro, mi amor, si para eso estamos, con mucho gusto. Cuelgo el teléfono. Sammy me pregunta, ¿qué pasó? Belkis como que sí sabe, como que si no sabe que yo tengo que hacer en esta casa. ¿Ah? Me llama que le dé mal. ¿Y qué tengo que hacer? Ir, porque ni modo, no hay quien. Y mis hijos oyendo. Y mis hijos oyendo. Y cuando llego donde Belkis, por casualidad tenía que ir a dejar a mi hijo a la escuela. Y cuando llego donde Belkis, sierva, hola, mi amor. Ay, yo espero que no te esté molestando. ¿Cómo que? Claro que no. Para eso yo soy una sierva de Dios. Yo con mucho gusto. Y mi hijo atrás. ¿Qué clase hipócrita es mi mamá? ¿Qué clase de culebra con sus hijos? ¿Qué clase de paquete es mi mamá? Y después quiere que yo le sirva a Dios. Y después quiere que yo ande alabando a Dios. Y levántate y alaba a Dios. Levántate, que me van a ver un diácono. Levántate, pero pero levántate. Ok.
hermana, mire, yo no sé, pero ¿a usted no le da una cosa aquí? De que esa es la vida que nosotros hemos vivido por años dentro de la casa de Dios, diciendo que somos y no somos nada. ¡Nada! Porque el día que usted quiera servir, sirva incondicionalmente. Porque Jesucristo sirvió incondicionalmente hasta la muerte de cruz. Y en obediencia fue a la muerte y muerte de cruz y fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio un nombre sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, porque Él sirvió al Padre, obedeció al Padre. Aleluya, Él estaba bajo sujeción, sirviendo. ¿Qué le cuesta a usted decirle a la pastora? Pastora, voy a tener una vigilia porque quiero ayudar al grupo a que se levante. Pastora, vamos a ir a predicar. Eso no importa. Usted está bajo sujeción. Usted va a caminar en esa obediencia y en ese servicio a sus hermanos. Yo llego, le digo, pastora, yo voy a salir a predicar y llego a este lugar y encuentro un drogadicto metiéndose la heroína en el carro ahí. Y yo, hay algo mejor que eso. ¡Salto! Hay algo mejor. ¡Aleluya! ¡Get away from me! ¡Get away from me! ¡Get out of here! Y yo, Jesus love you, you know what I mean? Jesus love you. Seguí dando tratados en el supermercado porque me han echado de los hospitales, me han echado del moro vehículo, me han echado. A mí no me importa que me sigan echando. Yo sigo siendo una pregonera de justicia donde quiera que vaya en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y no voy a ir con palitos tibios a decirle a la gente, venga a Cristo, porque Aladino y la lámpara maravillosa está presta para hacer el milagrito. Voy a ir a decirle la verdad. Usted quiere abrirle su corazón a Jesucristo, esfuércese, sea valiente, no tema, no desmaye. Jehová nos ha dado victoria sobre victoria porque Él venció en la cruz. Y usted no necesita andar en esa vida pecaminosa más. Este hombre llegó y me dijo, sí, pero ¿para qué yo voy a aceptar a Cristo si yo duermo en la cuneta? Y yo le dije, ¿usted quiere ser libre? Sí. ¿Quiere ser libre? Sí. Alístese, lo voy a llevar a un centro de rehabilitación. Vengo por usted. Lo voy a llevar. Cuando llamo a Sammy, no te muevas. Yo te llevo. Aleluya. Voy caminando, voy manejando. De repente veo una mujer corriendo. Y entonces yo parqueo el carro a un lado y salgo corriendo atrás de ella. ¿Qué te pasa, mamita? ¿Qué te pasa? Mi esposo me pegó. Pues pégase el carro, véngase, vámonos. Sammy, por hoy va a dormir una mujer que me encontré en la calle. ¿Qué? Había una gran aglomeración, así una gran aglomeración de gente. Y todo el mundo escandalizado. Y de repente veo al hermano dentro de la rueda, con las pestañas quemadas. ¿Qué te pasó? Mi casa se encendió en llamas. ¿Y dónde está mamallita? ¿Y dónde están los hijos suyos? Los salvé, gracias a Dios. Hermana, wow, ¿y cómo fue? Hermana, todos varones, y yo de metiche, ahí oyendo, ni a uno lo oí decir, mi casa está a la orden para que venga, ni a uno. No estoy jactándome con esto, estamos hablando del servicio. Y en ese momento le dije, mi casa está a la orden para usted. Si usted quiere llegar, con mucho gusto,
yo lo recibo. Gracias, manita. Yo voy para donde mi suegra. Después de 3 días, el muerto apesta. Si su suegra no se aguanta a sus hijos, yo sí me lo voy a aguantar. ¡A los 3 días! ¡Tum, tum, tum, tum! ¿Puedo llegar? ¡Bienvenido! Y ahí estuvieron hasta que pudieron tener su propia casa. ¡Aleluya! Lo cuento porque es necesario. Pero lo que hace esta mano no lo tiene que saber esta. Si usted quiere ser una sierva de Dios, sírvale. Que la retribución viene de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La disposición. Y ahora sí, terminamos con esta. La excelencia demanda disposición para enfrentar y resolver problemas. Un siervo, un hombre y mujer de Dios que anhela de todo corazón servirle a Dios, usted tiene toda la disposición de enfrentarse a sus enemigos y resolver problemas. A lo mejor usted está siendo atacada. Usted, la de Rosalito. Usted está siendo atacada. Pero aunque usted no tenga fuerza, va a tener a alguien que le levante los brazos, las manos, en el momento de su debilidad. No es que usted vea a su hermana y la eche de menos. Es que usted tenga valor para hacer lo que Jehová la manda hacer. David estaba en su zona de seguridad. Así como yo estaba en mi zona de seguridad, en Providence, Rhode Island, 322 Kinney Street. Y la pastora Lucy me llamó y me dijo: mija, yo quiero que tú vengas y tú no ministres la palabra de Dios. Qué privilegio llevarle de comer a mis hermanas. Qué privilegio. Para mí es un privilegio. Yo no me subestimo ni me veo de menos, pero yo tengo que reconocer que la misericordia de Dios es tan infinita que me sacó del anonimato de por allá, una piojosa de barrio, para ahora venir a decirles a ustedes todas estas cosas. David estaba en su lugar y lo mandaron a buscar y le dieron el comestible para sus hermanos, porque cuando Jehová manda a buscar siempre envía ración para sus hermanos. Y entonces David llegó donde sus hermanos y encontró que un paladín llamado Goliat de Gat estaba atormentando a sus hermanos. Tanto así que cuando el pueblo de Israel se paraba al pie de la batalla, prestos para la guerra, Goliat de Gat se paraba al otro extremo y decía: ¿y ustedes por qué están parados en pie de guerra? Si ustedes son siervos de Saúl. ¿Usted sabe qué significa Saúl? Inseguridad. Amargura.